tal? Estamos el día de hoy aquí en un programa más de Rondando tu Escuela, para invitándolos a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en YouTube, para que no se pierdan todo nuestro contenido. Y pues bueno, estamos transmitiendo desde esta página que es Rondando tu Escuela GR, para que vayan y nos sigan, nos visiten, vean toda la información que vamos a estar subiendo a lo largo de todas estas semanas, las entrevistas que vamos a estar realizando. También invitándote, si tú tienes alguna situación, algún problema en la escuela en la que estás estudiando, o la escuela de tus hijos, el kinder, la preparatoria, ¿tiene algún problema? ¿Tienes alguna situación en cuanto a este regreso a clases presencial? Que, pues bueno, ya hace unas semanas empezamos con el regreso a clase presencial en los colegios, y pues bueno, hace unas poquitas semanas también en las escuelas públicas. Y pues bueno, como ya lo mencionábamos en el programa pasado, estuvimos ahí platicando un poquito de lo que iba a estar pasando en estas próximas semanas sobre este regreso a clases. Y bueno, y es que en las escuelas se había anunciado que se iban a estar haciendo pruebas PCR aleatorias a los alumnos, pues para identificar si en alguna escuela había un caso COVID, algún caso positivo, para poder tomar cartas en el asunto, mandarlo a aislamiento junto con sus compañeros, etcétera. Entonces, la doctora Alma Rosa Marroquín informó que, pues bueno, se iniciaron con estas pruebas de PCR aleatorias en las escuelas, y tienen un promedio aproximadamente entre 40 a 50 pruebas diarias que se realizan aquí en las escuelas, en las distintas escuelas que, pues bueno, ya están en clases presenciales. Sin embargo, la doctora Alma Rosa mencionaba que pues muchos padres de familia se han negado a esta prueba, sin precisar pues cuántos fueron los casos que se negaron. Nada más mencionó que pues bueno, no había mucha colaboración por parte de los padres de familia. Y pues bueno, también puntualizó que hasta el momento, hasta el día de hoy, pues bueno, no se han detectado casos positivos mediante esta actividad de las pruebas aleatorias en las escuelas. Y pues bueno, con esto seguimos con la siguiente nota sobre la vacunación que se estuvo haciendo para menores vulnerables contra el COVID-19 aquí en Nuevo León. Y es que, pues bueno, van alrededor de 1,602 menores vulnerables vacunados contra COVID-19 en Nuevo León. Y pues bueno, en una semana se han vacunado, pues como ya mencionaba, a 1,602 menores de 12 a 17 años con comorbilidades aquí en Nuevo León. Y pues bueno, la Secretaría de Salud que dirige Alma Rosa Marroquín informó que el número de adolescentes inscritos no llega a los 38,000 y la plataforma continúa abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, esperan que pues más personas puedan inscribirse a este nuevo programa de vacunación para los menores de edad. Y pues bueno, en la primera semana, pues los padres de familia reportaron que los números telefónicos, pues bueno, no contestaban para solicitar alguna cita en alguna de las tres sedes, que son la UNEM Pediátrica, la Clínica 25 del IMSS y también el Hospital Universitario. Y pues bueno, los invitamos a todos ustedes a que vayan y se inscriban si tienen algún familiar que tenga alguna comorbilidad y que pueda ser vacunado contra COVID y que sea menor de edad. Inscríbanse, no dejen pasar pues tiempo y esta oportunidad para todos protegernos contra el COVID-19 y que pues bueno, el regreso a clases presencial ya sea al 100%. Y pues bueno, con esto vamos al primer corte de este programa y ahorita volvemos con un poquito más de contenido, pero recordándoles que no se olviden de darle like a esta nueva página que es Rondando tu Escuela GR. Ya saben que este programa se transmite por aquí y también por Grupo Ronda, como anteriormente lo estábamos haciendo. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita volvemos con más información.
Revista Ronda, número 577, en la portada, la reforma eléctrica le da toques a los apátridas. Andrés Manuel López Obrador, la serie, con intromisiones ilegales de Fox y el Consejo Coordinador Empresarial, el TEPIF, valida la elección. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Hey, ¿qué tal? Soy Alondra Franco y pues bueno, te invito a que me acompañes en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios y te ayudamos en ello. Todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde aquí por Rondando tu Escuela GR. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí en este programa de Rondando tu Escuela. Recuerda que todos los miércoles, en punto de las 2 de la tarde, vamos a estar transmitiendo este programa aquí por Rondando tu Escuela GR y también por Grupo Ronda. Ay, se me fue el micrófono. Te esperamos todos los martes en punto de las 2 de la tarde aquí por Grupo Ronda. Y Rondando tu Escuela GR. Y pues bueno, estaba leyendo ahorita unos comentarios sobre que nos están pidiendo que si podemos hacer un reporte del municipio de Juárez, Nuevo León, ya que nos mencionan aquí que hay muchas escuelas que siguen en total desamparo. Claro que sí. Si ustedes tienen algún reporte más específico sobre en qué colonias, el nombre de la escuela, para poder ir y hacer un pequeño reportaje y hacérselo llegar pues a las dependencias correspondientes, con mucho gusto vamos a poder estar recibiendo todos sus reportes, ya sea aquí por vía WhatsApp, los teléfonos aparecen aquí en pantalla, o también nos pueden mandar un mensaje por Facebook y nosotros vamos a estar ahí respondiéndoles. Un saludo para todas las personas que nos están aquí viendo: Charlie Aura, Dulce Rodríguez, David Copperfield. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión y pues bueno, vamos a seguir con un poquito más de información, sin antes recordarte el número de WhatsApp para que nos mandes tu reporte, es el 81-24-07-6707. Ahí nos puedes mandar un WhatsApp, ya sea escrito, por audio y fotografías también, y nosotros con mucho gusto vamos a la escuela o a las escuelas que nos mencionen por ahí. Y pues bueno, y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, revela que pues bueno, las clases presenciales en Nuevo León se han elevado al 60%, ya que Samuel García dio a conocer que el regreso a clase de los alumnos a las aulas es cercano al 60%, ya que durante su gira en los municipios del norte de Nuevo León, el mandatario señaló que la Secretaría de Educación ha llevado a cabo pues bueno, un trabajo y ha podido acelerar el regreso de los alumnos a los planteles educativos. Y bueno, durante el mensaje que el gobernador dio, señala que desde que tuvieron el resultado ganador en las elecciones, pues ellos estuvieron en búsqueda
de qué manera, la mejor manera de mejorar los planteles. Y pues bueno, esto fue lo que implementó como el programa de Apadrina una Escuela, el cual ha permitido tener un avance en el regreso a clases de manera presencial. Y pues bueno, también señaló que se busca descentralizar oficinas para llevarlas a los municipios del norte, como lo es en Sabinas Hidalgo. Y pues bueno, García señaló también que la apuesta de su administración es la internalización del Estado para tener mejores relaciones comerciales como países como Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, también en el programa de la semana pasada estuvimos viendo cómo a este programa de Apadrina tu Escuela se unen también universidades, facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como lo fue el caso de la Facultad de Derecho y Criminología, con su director, el doctor Oscar Lugo Cerrato, que pues bueno, él se unió a este programa de Apadrina una Escuela, y estuvieron realizando a finales del mes de octubre, pues estas labores de mejorar los planteles educativos. Y pues bueno, también invitando a las demás preparatorias, también las demás facultades que se unan, porque la verdad es que necesitamos mucha ayuda para todos los planteles nivel desde preescolar, primaria, secundaria. Se necesita mucho apoyo para que se pueda realizar este regreso a clases lo mejor posible. Y pues bueno, siguiendo con otra nota, y es que bueno, la Secretaría de Educación ahorita está participando en un análisis de la nueva Ley de Educación para Nuevo León. Y pues bueno, Sofía Leticia Morales, quien es la titular de la Secretaría, dijo que pues es prioridad el rescate de los planteles educativos, así como el regreso a las aulas seguro. Y pues bueno, al participar en una mesa de trabajo para el análisis de la nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, la titular de la dependencia, Sofía Morales, dijo que priorizará el rescate de los planteles educativos, así como el regreso seguro a las aulas. Y pues bueno, además agregó que pues bueno, entre los principales ejes de la actual administración se centran pues bueno, en implementar estrategias en favor de la primera infancia, así como la pedagogía de la emergencia y la educación socioemocional. Y pues bueno, además de que van a checar sobre la tecnología para que la tecnología se use para mejorar todos los niveles educativos. También mencionó que la dependencia que encabeza, pues bueno, va a colaborar en todo momento con el Congreso del Estado para implementar reformas que mejoren la calidad educativa. Y pues bueno, esperemos que esta nueva Ley de Educación para el Estado de Nuevo León sea, pues bueno, de mayor beneficio para todos los estudiantes, y que de esta manera pues se puedan lograr muchísimos cambios en todos los planteles educativos, y que además se lleve a cabo pues bueno todo lo que han estado prometiendo en tanto gobernador como alcaldes para la mejora de las escuelas. Y pues bueno, recordándote todas nuestras redes sociales, aparecemos como Rondando tu Escuela GR, además de Grupo Ronda. No te olvides de compartir este programa, y además de darle like a las páginas. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita volvemos con un poquito más de contenido. Información comentada, ingresa a Grupo Ronda. Comentario más allá de lo evidente, entra a Grupo Ronda. Lo que pocos medios te dirán, velo primero en Grupo Ronda. Grupo Periodístico de Nuevo León. Programas interactivos. Noti Literal. No te enojes. Rondando tu Escuela. Mascotas y plantas. Historias de la vida real. Juicios ciudadanos contra funcionarios públicos. La entrevista de hoy. Y el tema de la semana. Visítanos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok.
Hey, ¿qué tal? Soy Alondra Franco y pues bueno, te invito a que me acompañes en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios y te ayudamos en ello. Todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde aquí por Rondando tu Escuela GR. Revista Ronda, número 577, en la portada, la reforma eléctrica le da toques a los apátridas. Andrés Manuel López Obrador, la serie, con intromisiones ilegales de Fox y el Consejo Coordinador Empresarial, el TEPIF, valida la elección. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí en Rondando tu Escuela y de esta manera, como ya hemos estado platicando anteriormente de las diferentes noticias que han estado pasando a lo largo de la semana, volvemos con otra nota muy importante sobre que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo hace unos días en un congreso en el cual, pues bueno, propuso a la ONU repartir becas y pensiones para la población más pobre del mundo. Y pues bueno, de esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, recriminó a la UNI que pues nunca en la historia se ha hecho algo en beneficio de los pobres. Y pues bueno, el presidente de México propuso ante su Consejo de Seguridad crear un plan de fraternidad y bienestar para repartir becas y pensiones para la población más pobre del mundo. Y pues bueno, para poder llevar a cabo este proyecto, el mandatario propuso obtener $1 billón a través de la contribución voluntaria anual del 4% de la fortuna de los 1,000 hombres más ricos del mundo, una aportación similar de las 1,000 corporaciones privadas más importantes y que los países integrantes del G20 entregan el 0.2% de su Producto Interno Bruto. Y pues bueno, además de esto, convocó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a generar la estructura necesaria para entregar los recursos directamente a los beneficiarios y pues bueno, al mismo tiempo hacer un censo y el próximo año poder identificar a la población objetiva para llevar a cabo esto. Y pues bueno, mencionó con más decisión, profundidad o más protagonismo, por más liderazgo, nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Hoy es tiempo de actuar con la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. Y pues bueno, en los próximos días, la representación de México propondrá a la Asamblea General un plan de fraternidad y bienestar. Y pues bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? El de garantizar el derecho a una vida digna. Ya que billones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios, dijo en la sede de la ONU en Nueva York el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, frente a los representantes del Consejo de Seguridad, el mandatario también insistió en que los recursos se deben entregar de manera directa a través de tarjetas o ya sea en monederos electrónicos para que no se queden en aparatos burocráticos o se desvíen fondos
con fines de pagar oficinas de lujo o mantener asesores. Y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo con sinceridad que no cree que exista la posibilidad de que los miembros permanentes del Consejo rechacen la propuesta porque no se trata de armas nucleares, tampoco de invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún estado. Y por último, finalizó con que estoy seguro de que todos los ricos y pobres donantes y beneficiarios vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia, viviremos con mayor fortaleza. Y bueno, con eso finalizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, esperemos que esto se pueda llevar a cabo en el próximo año o en los próximos meses, ojalá para que se beneficien pues miles y miles de personas y puedan obtener sus estudios gracias pues a este apoyo que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, ya con otras noticias más locales aquí en el estado de Nuevo León, tenemos nuevo líder sindical en la sección 21 del CENTE, ya que el día de ayer rindió protesta el maestro José Francisco Martínez. Y pues bueno, él es el ahora el nuevo líder sindical de la sección 21, y pues bueno, con la presencia del secretario de Gobernación del Estado y la Secretaría de Educación de Nuevo León, así como los representantes del Congreso del Estado y distintas dependencias, el maestro José Francisco Martínez Calderón rindió protesta como secretario general. Y pues bueno, la gestión sindical inició a partir del día 9 de noviembre y tendrá una duración de 4 años. Esto quiere decir que del 2021 hasta el 2025, en la que sustituye al maestro Guadalupe Adolfo Salinas Garza. Y que bueno, ahí los estamos viendo en las imágenes, cómo hizo entrega, pues bueno, al nuevo líder sindical. Y pues bueno, el pasado viernes 5 de noviembre se llevó a cabo la elección de la nueva directiva de la entidad, y en la que se eligió al Comité Ejecutivo Seccional, al Comité Seccional Electoral y a los consejeros nacionales y al Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados. Y pues bueno, Miguel Ángel Ramírez Sánchez, representantes del dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Alfonso Cepeda Salas, también fue el encargado de tomar protesta a la nueva mesa directiva, a la cual pidió fortalecer el apoyo nacional del CENTE. Y pues bueno, el secretario general de la sección 21, de aquí de Nuevo León, junto a la Secretaría de Educación Estatal, quien es Sofía Leticia Morales, destacó que pues bueno, dignificar la labor de los docentes como particular similitud entre el Estado y el sindicato. Y pues bueno, le damos la más cordial bienvenida al maestro José Francisco Martínez, y que pues bueno, hicimos años atrás también, para cualquier situación que se presente. Pues bueno, una felicitación y bienvenida a su nuevo puesto como secretario general de la sección 21. Y de hoy, rondando tu escuela, que pues bueno, como ya les mencionaba, vamos a estar denuncias, si tienen algún caso, como ya les mencioné.